¿Sabes dónde subiste ahí? ¿Tú sola te subiste ahí? ¿Tú sola te subiste ahí? Sí. ¿Quién te ayudó a colgar ese cable? Ya estaba ahí. ¿Nadie deja colgado un cable así nada más? Cualquiera está colgando a un amigo o una amiga. Con ti más un cable, ¿no? ¿Nunca publicaste nada en el Face? Cancelé mi Face. ¿Por qué? Cuando vas a robarte algo no lo publicas en el Face, ¿verdad? A veces sí. ¿Estás loco? ¿Quién publica algo así? Todos. ¿Para qué? Pues no sé. Muchas veces para que alguien sepa lo que vas a hacer y no te deje hacerlo. Hacemos pendejadas para llamar la atención. Yo no estoy tratando de llamar la atención. Claro que sí. Claro que no. ¿Para qué hacemos las cosas que hacemos? Cada quien hace las cosas que quiere hacer y ya. Eso no es cierto. Alguien tiene que encontrar ahí, colgando de ese cable. Buscamos a la persona que nos interese. ¿Quién me iba a buscar a mí? No sé. ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Cómo te encontré yo? ¿Me andabas buscando? Te encontré, ¿no? ¿Me andabas buscando? Esa es la pregunta. Pues, no salía de eso. A buscarte, pero pues todos empezaron a preguntar por ti. Esa es la respuesta. No te andaba buscando. Comenzaste a buscarme porque te diste cuenta que nadie me encontraba. No me encontraban porque nadie andaba buscándome. Eso es diferente, ¿no? ¿Por qué eres así? Tan rara. A lo mejor para no ser igual. ¿Igual a qué? A todos, a los demás. No ser igual a ti. ¿No se supone que teníamos algo? Teníamos, no teníamos nada. ¿Nos besamos 4 veces? ¿Eso es nada? Un beso, ni 2, ni 3, ni 4, ni 100 significan algo si no hay sentimientos. Besamos para sentir algo, ¿no? ¿Sentir qué? Una cosa es besar a alguien porque sentimos algo por ello. Muy diferente es besar para ver si sentimos algo. ¿Por qué me besaste tú a mí? ¿Sentiste algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te encontré aquí? Pues claro que sentí algo, me espanté. No, idiota. Cuando me besaste. Esta es la segunda a la que besé en toda mi vida. ¿En toda tu vida? Sí. ¿Cómo eres tarado? Aunque bueno, eso lo explica todo. ¿Qué? ¿Solo alguien tan idiota como tú podría fijarse en alguien como yo? ¿No te eches tantas porras? ¿Pensaron que yo te había ayudado o que había sido yo el que...? Sí, claro. ¿Pudiste haber dejado una nota? ¿Cuál nota? Una nota post-trauma. ¿Cómo post-trauma? Todos los que van a quitarse la vida dejan una nota, ¿no? ¡Póstuma, pendejo! ¡Póstuma! No soy tan inteligente como tú. Para eso no se necesita ser inteligente, menso. Es una cuestión de vocabulario básico. Aunque eres muy listo para física y para química y hasta para mate,
Pero para español eres una papa. Por eso nos completamos. Complementábamos. Eso. ¿Por qué te fijaste en mí? ¿Para que te hiciera los exámenes de español? Nunca me hiciste un examen, ni yo a ti. Nos ayudábamos a estudiar, eso era otra cosa. Otra cosa. Era una ayuda mutua. Mutua. Ay, pues eso. Mi vida era normal hasta que tú me hiciste pensar que, no que te gustaba, sino que podíamos ser algo así como amigos que comparten cosas como gustos, películas, momentos, música. No sé. Pues cosas. Lo que me gustó mucho, pero así, mucho de ti, fueron tus labios. ¿Mis labios? ¿Qué tienen mis labios? Son besables. ¿Por eso? Sí, pero también porque siempre encuentras las palabras más fregonas para decir las cosas. ¿Cuáles cosas? Pues las cosas. Como cuando hablaste en el salón, cuando nadie dijo nada, cuando la maestra Flor les preguntó, ¿cuándo y dónde? ¿Cuándo? 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 ¿Cuatro veces la palabra cuándo? No me sé tantas palabras como tú, pero supiste cuándo y dónde termina el derecho de una persona y el de la otra. ¿Te acuerdas? No. Sí, hombre. ¿Qué me gustó de ti? Pues eso dímelo tú. ¿Cómo abusabas de los pleonasmos? Ni siquiera sé qué es un pleonasmo. Lo sé. ¿Por qué cancelaste tu Face? Fastidian con tanta tontería. ¿Es pues una herramienta de trabajo, dicen? Claro que no, puros chismes. Cada quien lo sabe lo que quiere. Te encontraron aquí, conmigo. ¿Qué te dijeron? ¿Qué les dijiste? Lloré. ¿Por qué? Llorar no es inteligente. ¿No que ser inteligente? Claro que sí, te sabes todas las fórmulas. Resuelves una ecuación en menos de la mitad del tiempo que todos los demás. ¿Qué no fuiste a la Olimpiada de Matemáticas? Eso no es ser inteligente. Claro que lo es. No, inteligencia es... ¿Qué? En lugar de ponerme a llorar como un pendejo, hubiera intentado salvarte. ¿Cómo? Me hubiera valido madre todo lo que desean de ti. Todo el mundo siempre dijo cosas de mí. En cada escuela hay una como yo. Somos parte del equilibrio. Pero debió valerme una chingada de equilibrio. Eso habría sido inteligente. Pero andar con una flaca, nerdita, rara, mitad emo. Y con 832, con una pizca de anime, tampoco fue muy inteligente. ¿Qué querías? ¿Salir ileso? ¿Sin un bastón? ¿Se puede estar exponiéndote conmigo? Claro que no. Creo que haber publicado eso en tu muro y unirte al coro de la escuela que no me bajaba de free fue lo más inteligente que pudiste hacer. ¿Una táctica? ¿Una táctica para qué? Para que te dejara en paz. ¿A mí o a ti? ¿A ti? No te engañes, ya te están dando mucho café cargado conmigo. ¿Eso no era importante? Claro que lo era. No. Entonces, ¿por qué publicaste eso en tu Face? Te lo dije. Tenían hasta la madre con todo lo que desean de ti. Tú y yo teníamos algo. No teníamos nada, Gachita. Sí que lo teníamos, Ramírez. Un par de besos no son nada. Intercambia de saliva y bacterias, nada más. Yo te quería. Claro que no. Claro que sí. Tú eres bonito, un niñito bien. Yo soy una lumpen. Ni siquiera sé qué es lumpen, pero era mi novia. Antes de besarte, te pregunté si querías andar conmigo.
hasta eso. Entonces sí teníamos algo. Suponiendo. Me cortaste por el Face. Pero también te mandé una carta con Bonilla. ¿Con Marta? ¿Bonilla? ¿Me mandaste una carta con ella? Sí, ella te la entregó antes de que yo publicara eso en el Face. Mi compañera había arreglado todo para cambiarnos a escuela los dos. ¿Con Marta? ¿Bonilla? Si serás top 7. ¿Por qué? ¿Era nuestra mejor amiga? Siempre la trajiste babeando las banquetas por ti, tarada. Jamás me iba a entregar esa carta. Ella me llamó para decirme que ya te la había entregado. ¿Cómo eres idiota? Acabo de colgarme de ese cable por tu culpa. ¿Por mi culpa? Bueno, no así. En ese estricto sentido. Lo dije sin pensar. La verdad, de todos los muchachos que conozco, tú eres el único que no se burló de mí nunca. Por el contrario, si algo hubiera evitado todo esto, eres tú. Pero si serás bruto y la chica. Mira que mandarme esa carta con Bonilla. Ella siempre estuvo intentando que tú y yo termináramos nuestra amistad. ¿Amistad? Amigos. ¿Novios? Como sea. Ella se la pasaba hablándome mal de ti, con la intención de que yo te mandara mucho a la fregada. ¡Claro! Quería que le dejara el campo libre, la mendiga. Entonces, ¿nunca te entregó la carta? Claro que no. Si lo hubieras recibido, ¿no harías lo que hiciste? No. Entonces, ¿sí es mi culpa? ¿Cómo ibas a saber? Si fuera inteligente, lo hubiera podido sospechar. Ahora entiendo por qué todo el tiempo se la pasaba hablándome. Hombres. Mujeres. ¿Te besaste con ella alguna vez? No. Creo que hice mala pregunta. ¿Te besó ella alguna vez? Pues sí, pero fue accidental. Fue sin querer, ella. Ella estaba detrás de ti y te habló y al golpear. Sácatelas, ¿verdad? ¿Un día te lo dijo? No, claro que no. Son trucos que todas hacemos. ¿Trucos? Sí, Iracheta. Hay mil trucos. Vamos todas juntas, una empuja a la otra, y cae encima del muchacho que le gusta. Perdón, me empujaron, ¿me perdonas? La verdad es nuda. Es que los hombres son muy pendejos, Iracheta. Y tú no eres la excepción. ¿Cuántas veces caíste? ¿Qué? ¿Que cuántas veces te besó accidentalmente? Ya no quiero hablar de eso. Ya me respondiste. Yo ni he dicho nada. No falta que hacer. ¿Me lo podrías poner por escrito? ¿Qué? Eso. ¿Qué? Pues eso. A mí se olvidó que tienes 15 años. ¿Tú también? Pues sí, pero... ¿Pero qué? Pues las mujeres... ¿Las mujeres qué? Pues crecemos más rápido que los hombres. Estoy más alto que tú, Ramírez. No me refería... Olvídalo, mi papá es igual que tú. Sí. No te quedes callado, muestra un poco de sorpresa. ¿Es lo mismo que vergüenza? No, Iracheta, no. Sorpresa es una cosa y vergüenza es... ¿Sientes vergüenza? ¿De qué? Pues no sé, Iracheta, por eso te estoy preguntando. ¿Me podrías repetir la pregunta? Que si sientes vergüenza, Iracheta. No tienes que gritarme, te oigo bien. ¿Qué? Vergüenza, si sientes vergüenza. Ay, de eso hablan las mujeres cuando van juntas al baño. De lo pendejos que estamos los hombres. Sí, de eso hablamos siempre. Con razón.
¿Quieres moda, Diego? Ya tengo miedo a hacerte otra pregunta. No, con confianza. Haz la pregunta. Ándale, pregúntame lo que quieras. No tenemos nada en común tú y yo. Claro. ¿Claro? ¿Qué tenemos en común? Ah, no, nada. Bueno, aparte de que los dos jugamos Candy Crush y los cómics que intercambiábamos. Ni siquiera eso, yo. Una vez, duramos toda la noche jugando al Just Dance. ¿Te acuerdas? ¿Cómo iba a olvidar? Estuve esperando toda la noche que me besaras y nada. De verdad, no me di cuenta. ¿Me lo juras? Sí, te lo juro. ¿Qué diablos te vi? Por eso nos gustamos. Porque no tenemos nada en común. Viniendo de ti, eso suena profundo. Los lados iguales se repelen, Ramírez. Los opuestos se atraen. Suena más profundo. Siempre física elemental. Lo sé, Irachita. Por eso nos gustamos. Suena... ¿Profundo? Lógico. Ah, sí, es algo de lógica. Es más, nos suenas inteligente, hija. Aunque no lo seas. ¿Estás queriendo hacer que me sienta mal o algo? No. Es que tengo la ligera sospecha de... Disculpa que interrumpa nuestra agradable... plática. ¿Por qué no agarras tu cuaderno y dibujas unos de sus moñitos que tanto te gusta hacer y les pones unas burbujitas y adentro escribes... no lo sé, cualquier cosa, algo que te haga sentir mejor? ¿Se me afigura o me estás corriendo? Estamos esperando que venga alguien, no sé, un señor, alguien que tiene que levantar huellas y todo eso. ¿Ya me bajaron? No. ¿Qué están esperando? No sé, dicen que tiene que venir alguien a tomar fotos y asegurarse que tú estás ya... muerta. Ajá. ¿O sea que sigo ahí colgada? ¿Y todos viendo ese espectáculo grotesco? ¡Me veo horrible! ¡Espérate, espérate! ¡No quiero que me estés mirando ahí con toda la carita de la lengua de fuera! ¡Espérate, espérate! ¿Tengo los ojos saltados? ¿Qué? ¡Dime, dime! ¿Tengo los ojos hinchados y ancheta? ¿Casi salidos de las cuentas? ¡No sé, no sé! ¡Espérate! ¡No quiero que me estés mirando ahí más horrible de lo que ya soy! ¡Te perdono que sientas lástima por mí, pero asco, no! ¡Espérate! ¡No quiero que me estés mirando con asco! ¡Te miro como siempre! ¡Cállate! Como siempre fuiste. ¿Te estás burlando de mí? No. Hay mucha gente viéndome aquí. ¿Qué? ¿No puedes responderme a simple pregunta? Sí. Hay muchas personas aquí mirándome. ¿Muchas? Más de 30, Iracheta. No sé. ¿Cuántas personas están aquí mirando morbosas cómo se balancea mi cuerpo de ese cabello? ¿Puedes contarlas con los dedos de una mano? No sé. ¿Mi mamá? ¿Está mi mamá aquí? No sé. ¿Mamá está acá? ¿El prefecto Carlos? ¿El nieto? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, que te estoy preguntando, Iracheta. No sé cuánta gente hay aquí. ¿Son muchos o pocos? Eso sí lo puedes responder, pendejo. ¿Por qué todo el mundo me pendejea? ¿Por qué crees tú que sea? Pues está mi papá. Escucharte hablar, aunque digas puras estupideces.
aunque siempre me estés contando del nuevo cómic que estás haciendo. Aunque sean mentiras todas las verdades que me dices. Las mentiras no pueden ser verdades, ni las verdades pueden ser mentiras. Cuando dices que soy bonita, esa es una verdad falsa. Cuando una vez me llamaste, bueno, me mandaste un mensaje diciendo que tenías ganas de verme, esa era una mentira verdadera. ¿Entiendes? Claro que no. Nadie me entiende. Nadie. Ni yo. Tú eres el único que yo creía que me entendía. Falacia. ¿Falacia? ¿Sabes lo que significa falacia? No, es el personaje del cómic. ¿Por qué le pusiste así? Porque me gusta cómo se oye. ¿Qué puntería tienes? ¿Por? Porque falacia es una mentira que parece verdad. Eso sí viene al caso. ¿Cuál caso? De eso estamos hablando. De las mentiras ciertas y las verdades falsas. ¡Me haces bolas! No trates de entenderme. Solamente dime cuánta gente jodida está aquí viéndome colgada y ya te puedes ir. No sé cuánta gente hay aquí. Nomás cuéntalos. ¿Para qué quieres saber eso? Porque estoy espantosamente horrible y no me gusta que me vean así. ¿Y qué puedes hacer? La verdad, solo quiero saber si mi mamá... No, no. Ella no está aquí. Lo supuse. A lo mejor es porque no quiere ver a su hija así. No. Estoy suponiéndome. No vino porque nunca le he importado. Dijiste que no quieres que sienta lástima por ti, pero estás haciendo todo lo contrario. Pensé, pero no. Ella te quiere, a su manera, pero te quiere. Esa es una verdad falsa. ¿O una mentira verdadera? No, Iracheta, no. Es una cosa o la otra. No veo la diferencia. El orden de los factores no altera el producto. De todos modos, es una pinche contradicción. ¿Iracheta? ¿Qué? ¿Me sorprendes? Soy buena con las fracciones. Pero que puedas aplicarlas en otras áreas es genial. ¿Qué dijiste? A veces creo que pudiste ser un niño índigo. Si a ti te gustaba, ¿cómo abusabas de los pleonasmos? A mí me gustaba cómo abusabas de los sarcasmos. No es un sarcasmo. ¿Por qué no sabes lo que es un sarcasmo? Es una burla disfrazada. Dicen que Cristo era un niño índigo. ¿De la India? No. Explícame. No hay tiempo para eso. Las autoridades siempre llegan tarde a todo. No eres tan importante como para que alguien venga corriendo a ver la pendejada que acabas de hacer. Es como huir. ¿A dónde? ¿A la nada? A cualquier parte. La nada no es una parte. La nada no es un lugar. No te fuiste a ningún lado. No, no estás en ninguna parte. Simplemente ya no estás. Eres nomás un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Eres sencillamente genial. No te burles. Viajas con una facilidad impresionante de la genialidad a la estupidez. Ay, son diálogos que me aprendí de memoria. ¿De dónde los aprendí? Del Lex Luthor, el archienemigo de Superman. Ya decía yo. ¿Nunca viste la serie? No. ¡Es Monty! No, nunca la vi. Ah, estaba chingona. ¿Tú crees que el Lex Luthor pueda resolver una operación matemática simple? Pues en una de esas sí, no. Ya ves que los genios son muy bueyes para las cosas más simples. Las del diario. Cotidianas. Ajá. Pueden resolver la ecuación más cabrona y rebanarse un dedo con el pelapapas. Solamente cuenta a las personas que hay y dímelo. ¿Cómo 10? Las matemáticas son precisas, tarado. Son 10 o menos o más de 10. Cuéntanos. ¿Los niños cuentan como fracciones? Pinche Iracheta. 8.3. ¿Eso qué es, Iracheta? ¿Y si una mujer está embarazada? Eres un caso perdido. ¿Perdido? ¿Perdida tú que nunca te encuentra nadie? Es imposible. No quiero aguantarlas. No puedo mirarlas. Siento que sus ojos me disparan como paintballs a la cara. Como si me echara la culpa de lo que hiciste. Son bolas de pintura, no te van a matar. Pero te marcan. Es como la marca del diablo. Miren, ahí va el culpable de que la tabla Ramírez se colgara de un cable en el baño de la escuela.
Tabla Ramírez. ¿Así me decían? Todos. Menos yo. Me acabas de decir así. Es un punto de referencia. Estoy tratando de explicar cómo van a decir cuando me vean con la marca del diablo. No tienen la culpa. Me encontraron aquí contigo en los baños. Soy el principal sospechoso. Todas las líneas de investigación apuntan directamente hacia mí. ¿Sigues clavado con esa pinche serie mamona de La Ley y el Orden? No, ya vi todos los capítulos. Ahora veo Flashpoint y Hawaii 5-0. Pero independientemente de eso, tú me estás viendo cómo me miran, ¿eh? Sus ojos malditos navegan con una velocidad de dos sigas por pensamiento. ¿Eran novios? ¿Por qué la habrá matado? La embarazó y quiso borrar su pecado. Primero la mató y luego quiere hacer parecer que todo fue un suicidio. ¿Cuál es su coartada? Una cheta. También veo la rosa igual. Eso no tiene perdón. Ya sé, mi abuela me obliga. ¿Qué decía la carta? ¿Cuál carta? La que le diste a Bonilla para que me la diera a mí. Ah, pues eso. Que te iba a cortar por el Facebook, pero que no hicieras caso. Que nomás era una estrategia para que nos dejaran en paz. La verdad, a mí no me importa tanto si tú estás gorda o flaca. ¿No te importa tanto? ¿No? ¿Te importa poquito? No me importa nada. Yo te quiero así como eres tú. Mitad demo, mitad yo soy 132, con una pizca de anime. La verdad, eso no importa, sino que dos personas se quieran y siempre hagan cosas para ser feliz a la otra. ¿Eso me decías en la carta? Sí. ¿De veras me quieres? Es lo que siento. ¿La escribiste tú solo? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Alguien te ayudó? En internet encuentras todo, hasta cómo escribir una carta. ¿La copiaste de internet? Es como un rompecabezas. ¿Cómo? Pues sí, todo lo que un chavo le quiera decir a una chava hace mucho tiempo que otros ya lo dijeron también. Nada más agarras un pedazo de una y otro de otra y así la cosa. Qué original. No sabemos escribir las cosas que les gustan a las mujeres. Por eso hay chingos de poetas que nos ahorran el trabajo de estarle dando vueltas a la cabeza. De todos modos, te hubiera gustado, porque le decía un montón de cosas bien cursis. Si algo tengo es que no soy cursi. Mira, de todos modos suicidarse es muy cursi, ¿no? ¿Te parece cursi encontrar a tu novia colgada de un cable en los baños de la escuela? ¿Romántico te parece? Dependiendo de cómo lo veas. Mi mente tan retorcida y gacheta. No se puede ser tan chingón en las matemáticas como para ganar una olimpiada frente a un montón de cerebritos sin tener la mente retorcida. Yo que pensé que era un chavo más o menos normal. Por lo menos, hubieras dejado una carta post-trauma, mentándonos la madre a todos y mandándonos a la chingada. La vida no es un cómic, Iracheta. No, la vida es peor. Suicidarse no es juego. Después de que lo haces, no hay vuelta atrás. Ese es el pedo, Ramírez. Tomas la decisión y lo haces, y punto. Decidirlo es un impulso. Hacerlo es otro impulso. Es otro diferente. Es como una ecuación. Encontrar el valor de X requiere pensar, razonar, agarro la onda. Ajá. Conseguir el cable, o el lazo, o lo que sea. Encontrar el momento en que no haya nadie en la escuela. Colgar el cable por la viga esa de metal que pasa por arriba. Hacer el nudo, bien hecho para que no se rompa o se desate con el peso de tu cuerpo. Subirte al depósito de la taza, colocarte el cable y luego aventar. Todo eso es como pequeños impulsos intermedios entre la primera decisión y la última, donde todo puedas encontrar el valor de X.
¿Qué pasa mientras realizas toda esta serie de tareas simples antes de aventarte? Nada. ¿Nada? No. Muy buena para el español, pero una papa para el cálculo. No es un cálculo, es una decisión que tomas ya, así, sin darle vueltas. No, Ramírez. Lo hice, ¿no? Oh, sí, pero calculando la reacción de todos los que te vamos a ver ahí, por cada... Ahora resulta que vas a saber más que yo. En todo caso, es mi ecuación. ¿Y el valor de X? La muerte. Error, tacha, reprobado. ¡Vete al demonio! ¡Venganza! ¡Ese es el valor de X! ¡Estás loco! Dijiste que no pasa nada entre la primera decisión y la última. ¡No pasa nada! ¡Es solo una ruta de escape! ¡Un punto de fuga! ¡Fuga mis huevos! Escaparte donde no te alcancen las burlas, las bromas, los insultos y los desprecios que todo el mundo te hace porque estás blanca, fea, eres rara, ciega, vieja, porque eres pobre, porque eres diferente, y hasta porque no fumas, y no tomas, y no sales con nadie, y hasta porque no tienes sexo. ¡Ay, ya deja de tenerte tanta lástima! Toma lo que quieras, no me importa. ¿Qué importa tanto que te quitaste la vida? Si serás idiota. Por eso tu novio publica en el Face que eres un monstruito, ¿no? Te corta públicamente y se burla de lo nerdita que eres y te hace mierda la vida. ¿Y entonces planeaste una venganza chingona contra todos nosotros, no? ¡No es venganza, carajo! ¡No es venganza! Entonces es lástima. Lástima por ti misma. ¡Claro que no! ¿Cómo chingos no? Me cortaste por el Face y que te dijiste cosas horribles de mí. También te mandé una carta, Ramírez. Con una maldita cosa que estaba como perra atrás de ti desde primero. Ahí te falló tu cálculo, cerebrito. A lo mejor era parte de mi cálculo. ¿Qué? ¿Vas a ponerte a llorar? Te estoy haciendo que pienses. Ya no quiero hablar contigo. Estaba a gusto, pensando que me había equivocado al hacer eso de... ¿De qué? De sentir que me quería. Más de lo que piensas. Bueno, de lo que no piensas. Porque no lo pensaste y te arrojaste con un cable a todo el cuello y te rompió el cuello y te asfixiaste. Ahora sé que hice lo que debía de hacer. ¿Ves? No piensas. Vete. Imagínate por un momento, o al revés. Miguel, ¿qué se ahorcó? Me encontraste ahí colgado como un pendejo en un cable. Y la carta que me mandaste con el imbécil de Lagos nunca me la entregó. Porque muy idiota ha estado enamorado de ti hace regalo y tú ni lo sabías. Ya menos Lagos iba a estar fijando en mí. Estoy suponiendo, mensa. Imagínate que fue al revés. Tú estabas bien pinche enamorada de mí. ¿Qué harías, eh? No te quedes muda, dime qué haces. Oye, ahora sí pareces muerta, porque los pinches muertos no hablan, Ramírez, no hablan. Entonces no me digas que no pasa nada en el momento en que decidas matarte y el impulso de arrojarte con un cable a todo el cuello. No me digas que no pasa nada, porque la verdad es que pasan un puta madral de cosas. Pero tú no sabes ya nada de lo que digo porque ya estás bien pinche muerta y no sabes que la decisión de ponerte en tu madre le pone en su madre un resto de gente más. Pero tú ya no sabes nada de lo que digo porque ya estás sepa la chingada de dónde. No me digas pues que no pasa nada. ¿Qué hiciste? Mira, Cheta, dime qué hiciste. ¿Para qué? Ya se chingó todo. Mejor quédate ahí muerte descansando en paz, pensando en qué hiciste lo que tenías que hacer. No. No hice lo correcto. No me salgas con eso ahora, Ramírez. Por favor, dime qué hiciste. Piensa.
Romeo y Julieta. Caliente. Los Capuleto y los Montesco. Caliente. Ojo por ojo. Caliente, caliente. ¿Te das? ¿Te das? Bobolgo. ¿Qué hiciste? ¡Qué mala! No tienes que decir nada. Era un juego. Bobolgo no era nomás un juego. Era un pacto. Dime que no. Tú decías rana, yo saltaba. Tú decías negro, yo decía blanco. Tú decías blanco, yo decía negro. ¿Te acuerdas? Yo de espaldas. ¿Te vas? Yo detrás. Pinche Irocheta. Pinche Ramírez. Era un juego que inventamos de niños, teníamos 12. Mira quién lo dice. No, lo mío fue otra cosa. No me dejaban en paz y lo tuyo solo fue la gota que derramó el vaso. Pero no fue tu culpa, no fue culpa de nadie. Fue lo que decidí yo sola. Hace chingo todo. Por eso no puedes contar cuánta gente hay aquí viéndonos. ¿Verdad? ¿Viéndonos? Sí, viéndonos. No te entiendo. ¿Los puedes ver? Claro que los podría ver. No los cuento porque no hay nadie. ¿Nadie? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo sabes si no los puedes ver? ¿Y por qué no puedo verlos, eh? Hiciste lo mismo que yo, ¿no? Ese es el juego de Bobolgo. Y dejarlos a ellos vivitos y coleando, después de todo lo que nos hicieron. ¿Qué? ¿Hubieras dejado vivo a Lagos, después de saber que no me entregó la carta? ¿O sea que tú ya sabías que Bonilla no me había entregado la carta? Pues claro. Al encontrarte aquí, supe que la hija de la chingada no te había entregado ni madres. ¿Creíste que le iba a dejar así? ¿Eh? Ni a ella, ni a nadie. Ni a Talamantes, ni a Rollo, ni a Ordóñez, ni al profe de física, ni a todos los que te estuvieron jodiendo la vida. A todos, ya se los cargó la verga. Acción, reacción. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bobolgo. Tú inventaste este juego. Diste el primer paso. Y yo el segundo. ¿Y mi mamá? Fue la primera. Por eso no está aquí. Por eso no está aquí. Por eso nadie vino a verme. Por eso. Porque ya no queda nadie. Nadie. Nomás estamos tú y yo. No necesitamos a nadie más que a nosotros. Tenías razón. No supe resolver la ecuación. Reprobado. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Yo qué rapidez? No me importo ya. No tardan en venir por mí cuando descubran que fui yo. ¿Dejaste alguna pista? Toda. ¿Querías que...? Lo mismo que tú. Nunca supe todo lo que iba a provocar. No lo pensaste. Que fueron puros impulsos irrazonables. Pero, ¿sabes? Entendí tu gusto ese por la poesía. ¿Cuál gusto? Te encontramos cuando estaba oscureciendo. ¿Tiene que ver la poesía? La canción que le cantábamos a tu mamá y a la mía el día de mayo. ¿Dónde está la poesía? ¿Ves esa ventana que está ahí arriba? Estaba oscureciendo. Vieras qué cosa tan más bonita. ¡Cállate! Cuando la luz del cielo iluminó tu cara. ¡Que te calles! Tú me querías decir... ¡Cállate, cállate! No sé qué cosa. ¡Cállate, cállate! ¿No te pones romántico? ¡No! Te mecías como un péndulo. Suave, sereno, invariable. ¡Los mataste! Sí.
todos a mi mamá, ¿por qué? Porque ella siempre supo ser la más bendiga contigo. Siempre supo cómo hacerte sentir más fea, más prieta, más pobre. Dejé muchas cosas sin pensar. ¿Sorry? Estás loco, rematadamente loco. Yo loco y tú otro poco. ¿Cómo lo hiciste? ¿Importan los detalles? Es que no te creo. Estás muerta. ¿Importa si lo crees o no? No. ¿Qué vas a hacer? Nada. ¿Te vas a quedar aquí? Estoy esperando que venga por mí. ¿Quién? La policía. ¿Usaste una pistola? Miras cuántas cosas se aprenden por internet. ¿Cómo lo hiciste? Con amor lo hice. Eso no es amor. Por ti. Amor por ti. No es amor. ¿Qué es? Locura. ¿Como la tuya? No, lo mío fue otra cosa. Claro. No me uses a mí para justificar lo que hiciste. Tú me usas a mí, yo te uso a ti. Ese era el trato. Era un juego. Morirse no es un juego. Matarse no es un juego. No se puede volver atrás. Te marqué 6 veces. No recibí tu llamada. Las llamadas no entran si traes tu celular apagado. Sabes mi correo. ¿Abriste el correo? Si no lo abres, no te enteras de lo que te dicen. Estaba enojado. Ya conoces las consecuencias de estar enojado. Perdóname, Gacho. Estás muerta. Estás muerta. Estás muerta. Ni siquiera me puedes pedir perdón. Pero imagino que si pudieras, lo harías. Sí. Tarde, flaquita. Tarde. ¿Te vas a entregar? Estoy esperando que venga por mí. ¿Tienes mucho tiempo aquí? No sé, 3 horas o 4 a lo mejor. No sé. ¿Por qué no me bajas? Porque me gusta cómo te ves ahí, volcada. Además, tú y yo sabemos que no se puede alterar la escena del crimen. Dejaría todas mis huellas en tu cuerpo y necesitamos, queremos que se sepa la verdad. Nos lo prometimos. Pero es un cuadro tétrico. Tú me enseñaste, Ramírez, que la poesía está en todas partes. A veces en Acheta, en las cosas más simples, en los detalles, las cosas y las actitudes. Una mirada apenas. Sí. Hasta en lo más grotesco. En una masa sanguinolenta. En la última mueca de un ahorcado. De verme a la chingada, ¿no? Todas las parejas tienen un tema. Siempre es una canción o algo así. ¿Teníamos uno? ¿No te acuerdas? Pues... no era una canción. Había que tener algo diferente. Sí, te gustaba lo diferente. Hacías cosas diferentes. Te vestías diferente. Hablabas diferente. Me cagan los normales. Una mujer y un hombre un día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en la tierra les dice que están solos. Solos, sobre la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro. Todo se hace en silencio.
¿Cómo se hace la luz dentro del ojo? El amor une cuerpos y se mata. ¿Así no dice? Eso quiso decir. No lo sé cierto, pero lo supongo. Ese era nuestro tema. ¿Tú lo elegiste? Pues sí, pero no tenías por qué tomarlo tan literal. ¿Eso qué es? Pues así, como tan en serio. Es un poema. Los poemas están llenos de metáforas, de sentidos figurados, de suponiendo de cosas que no tenemos que tomar como si todo fuera verdad. Entonces, ¿pinche Jaime Sabines? Él no tiene la culpa de lo que tú y yo hicimos. Sí que la tiene. Todo lo que escribe nos hace pensar. ¿Enamorar? ¿Matar? No, la vida acaba siempre igual, matándonos. No es Sabines, somos nosotros. No lo defiendas. ¿Algo de culpa debe tener? La regamos, noche. Esa es la verdad. No sé para qué sigo aquí hablando contigo. Estás haciendo mierda todas mis razones que tengo para no sentirme tan de la chingada como me siento. Vete, pues. No tienes por qué seguir aquí. Sin un rato que hablas, te contesto. ¿No me contestas? Claro que no. Es como tu cómic. Todos tus monitos hablan y se contestan, pero eres tú escribiendo todos los diálogos. Eres tú mismo contigo mismo. En realidad aquí no hay nadie. Solo estás tú y mi cuerpo colgando de ese cable, moviéndose cada vez que entra aire por la ventana. No es el aire. No estás tan ligerita como para que un aire te mueva así. Soy yo el que te mueve para no sentir que estás del todo muerta. ¿Lo ves? Sí, pero no me importa. Si la felicidad no existe, ¿a quién me tarda? Es una mentira. ¿Como las de Sabines? Como las que escriben todos. Como las que escribes tú. Pero sí me quisiste, aunque sea un poquito, ¿verdad? Te quiero mucho, Iracheta. Más de lo que sabes. No sé mucho. Así que lo que digas que me quieres, se me hará mucho siempre. ¿Podemos abrazarnos? Tengo frío. Estoy helada. Si me abrazas, te dará más frío. Quiero morirme así como tú. No, no quieres. Tienes mucho coraje. Agarra tu cuaderno y simula que lo que quieres lo haces, pero mata a tus monitos y sálvate tú. Ya es tarde. ¿Qué hora es? No me refiero a eso. ¿A qué te refieres? Hice cosas. ¿Qué cosas? Le disparé a mucha gente, estaba enojado. No, no lo hiciste, nomás lo pensaste. Ándale, cuéntame cómo va tu cómic. No. Es una caricatura. ¿El cómic es eso, no? Junto a lo que yo hice y a lo que tú hiciste, mi cómic es una puta caricatura. Ándale, cuéntame cómo va. No. ¿Ya le pusiste nombre? ¿Cómo se llama? ¿Adivina? No quiero adivinar, no quiero adivinar. Cuéntame cómo se llama. Estoy pensando cambiarle de nombre. A lo mejor le pongo algo así como... Sabines, el asesino serial de los amorosos. Mira, Cheta. Mira mis ojos. ¿Los tengo abiertos? No. Piensa que sí y mírame. ¿Me quieres? Sí. ¿Te diría algo malo? No trates de jugar conmigo, tú ya estás muerta. No, no, no. Tu mente está jugando contigo. Ándale, agarra el borrador del último número que estabas haciendo. Podemos darle otro curso a la historia. A mí me gusta así como está. Sí, pero hablo de tu historia y de la mía. Demos de un breakpoint. Eso sería muy cursi. No me gustan los finales predecibles. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes, Iracheta. ¿Sabes lo que son los paralelos? No te quedes mudo. ¿Te acuerdas que hablamos sobre los paralelismos? Son dos líneas que corren igual, pero que nunca se juntan. ¿Te acuerdas? Hablas como adulto. ¿Hablo como adulto? Sí, como adulto. ¿Estás seguro? Cuéntame más, dime cómo hablo. No te quedes callado, no te quedes callado. Sí hablas, tu mente se ocupa. Hablas como la doctora Canchola. ¿Quién es la doctora Canchola? Pues una ruca que metía mi cómic. ¿Es un personaje?
Sí, todos en mi cómic son bonitos, como dices tú. ¿Hablo como ella? Pero tú y yo no hablamos así. Tenemos 16. ¿Y? Eso quiere decir que escribiste ese número cuando ya estabas grande. Por eso hablo como adulto. Tú hablas como adulto, yo no. Tú escribes todos los diálogos, Mira. Eres tú mismo. Estás bien pirata. No pasa nada. No supongas. Deduzco. Si hablo como adulto es porque tú eres adulto. No mataste a nadie. ¿No has pensado, señorita, que tal vez escribí esto en una celda? Puede ser. Por eso te digo que es tarde. Apagan las luces de la prisión y ya no puedo seguir dibujando ni escribiendo nada. ¿Estás en una celda? Es una posibilidad infinita. ¿Por qué infinita? ¿Estás en una celda loca? ¡No grites! ¡Es que me vuelves loca! ¡Ya estás muerta! ¿Estás en una celda? Infinita. Porque puedo estar en cualquier parte. No estoy hablando de tu cómic. Hablo de ti. De tu vida y de la mía. De la vida de todos a los que les disparaste. Tú, Iracheta, tú. Físicamente, ¿dónde demonios estás? ¡No te rías, cabrón! Aunque pongas esa cara de saberlo todo, la verdad es que nunca supiste nada. No sabes la diferencia entre un bit y un megabyte, entre un terabit y un giga. ¡No te rías! Todo te lo enseñé yo. Tú no sabías ni la décima parte de las palabras que ahora conoces, ni de Rulfo, ni de Sabines. Tu única maldita gracia fue coincidir conmigo. Hasta lo del juego de Babongo lo inventé yo, porque a ti no te alcanza tu media neurona más que para lo más básico, lo más esencial. No hagas que la Virgen te habla. Sí, a ti se te ocurrió eso de que me ahorcara con un cable en los baños de la escuela, pero eres tú el feo, el flaco, el prieto, el pobre. El odio es tuyo, los complejos son tuyos, los impulsos son tuyos. Pero no tenías por qué entrar a matar a medio mundo a la escuela, pendejo. Sí, tú me ahorcaste en tu puto cómic, pero el que tiene el impulso de darse la madre eres tú. ¿Qué dijiste? Voy a matar a todos los que me molestaban y luego me cuelgo, ¿no? Pero te salió mal tu cálculo, cerebrito. No quiero que me digas nada. Mataste a mis dos mejores amigas, pendejo. Ellas, ¿qué culpa tenían? Mi mamá, ¿qué culpa tenía? ¿De qué te sirvió ser tan chingón para los cálculos y los números si no pudiste ni calcular tu peso ni hacer un mendigo nudo? Por eso se reventó. No sirves ni para morirte, pendejo. ¿Por qué te quedas tan serio ahora? ¿Eh? Estaba pensando... Bien, dice mi abuela que todas las cabras tiran al mundo. En la escuela nadie se burla más ni se burla menos, y tú no supiste distinguir entre una burla y una broma. Cuando subían a los heridos de las ambulancias. Y sí, fíjate, Lago siempre quiso andar conmigo y yo por mesa nunca le hice caso. No podía imaginarlo ahí, disparándole a todo mundo. Que no se sacaba 10 en las materias, pero al menos era un muchacho normal. Se divertía y salía y jugaba con todos los demás. ¿Tú crees que él nunca lo ha molestado? Pero él no tiene tus complejos y tus traumas. No tenías por qué matar a la gente que es feliz, nomás porque tú no lo eres. ¿Cuándo le gustaba dibujar? Sí, sí, eres muy fuerte por fuera, pero por dentro eres una niña. ¿Ya viste todos estos dibujos? Menos que una niña, porque ni las mujeres somos tan princesas como tú, llorón. ¿Por qué habrás dejado todos estos cuadritos en blanco? Broncas con tus papás eran tuyas, no de nosotros. Pero te vas a podrir en la cárcel, pendejo. No, no todos. Nada más los últimos, ¿no quieres verlos? Ya vas a cumplir 17 y cuando cumplas 18 te van a llevar a la cárcel, a la grande. Y ahí te van a juzgar por todo lo que hiciste. Yo creo que no alcanzó a terminarlos. Ahí encerrado. Vas a poder seguir dibujando a tus monitos. Mira, aquí en la página 14, la muchachita esta, la que dibujó acá,
está hablando? Yo creo que ya tiene tiempo de ganarlo todo. Vas a tener tiempo de seguir volviéndote loco cuando te violen una y otra vez. A ver si ahí sí eres tan fuerte. Chinga, ¿cómo te lo vimos venir? A lo mejor le hace más mal que bien si le llevamos todo esto. ¿Tú qué dices? Pues sí, puede ser como una terapia. Vamos a enseñárselo a nuestra doctora Canchola. Ella sabe mejor que nosotros. ¿Tú qué opinas? Tiene razón. Tenemos que hacer algo por él. Por algo tenemos que empezar. No es culpa nuestra. Es algo genético. Le dimos todo. Lo tratamos bien. No es nuestra culpa. Queríamos tener un hijo y tú no podías. Fue idea de los dos, estuvimos de acuerdo. No sabíamos cómo lo iba a tomar, chingado. Por eso nunca se lo dijimos. ¿Viste a la doctora Canchola? Sí. ¿Me enseñaste los dibujos? Sí, lo leyó todo. ¿Qué te dijo? Me pidió permiso para enseñárselos a un amigo suyo.